Hola, ¿cómo les va a todos, a todas? Vamos a tener la charlita 3 del curso de Economía Ecológica. Básicamente esta charla, ya van a ver, va a meterse un poquito en los temas de los sistemas alimentarios y algunas definiciones generales de todo esto. Antes de empezar a compartir la charla, les hago algunos comentarios sobre digamos, los próximos pasos de la cursada. Tengan en cuenta el tema de la propuesta de tener taller con ustedes. El objetivo del taller es que básicamente lo trabajen en el sentido de que ustedes tengan alguna propuesta, pregunta, comentario específico o a presentar sobre algún tema relacionado con los sistemas alimentarios en la escala en la que ustedes están trabajando, de interés local, regional, pensando alguna necesidad puntual de cómo ayudarlos a resolver alguna de las cuestiones en las que la economía ecológica le puede entrar, temas de valoración de servicios ecosistémicos, cuestiones de análisis integral a través de algún instrumento, pero escucharlos un poco a ustedes en sus presentaciones o comentarios. Pueden hacer una breve presentación de 2 o 3 slides con imágenes para contextualizar un poquito lo que estarían analizando o pretendiendo analizar. Y en ese taller, entre todos, estaríamos luego analizando cada una de esas cuestiones. Si alguien tiene alguna idea o comentario específico, nos escribe al correo electrónico y en el marco de ese correo electrónico, las que estén interesados en participar, presentar algún tema en el taller, nos estarían avisando y presentando. El taller lo vamos a hacer en la hora y media subsiguiente a uno de los días de curso, seguramente en un lunes, que puede ser en la quinta o la sexta charla. Eso por un lado. Entonces ténganlo en cuenta que estamos abiertos a esa discusión en particular de parte de ustedes, presentando, digamos, un tema eventual de su interés. Y por el otro lado, la charla del jueves, porque ahora tenemos, digamos, charlas siguientes lunes y jueves hasta el 1 de diciembre. La charla del jueves la vamos a grabar y las vamos a colocar en el link del Google Drive para que ustedes la tengan. Es decir, no va a ser una charla sincrónica, sino asincrónica, la charlita número 4 de este día jueves. Por lo que, aunque les pusimos el horario con el link sincrónico, no la van a tener posiblemente durante ese día, en algún horario en particular. Y si nos volveríamos a ver en forma sincrónica el próximo lunes. Esto más o menos para aclararles a todos cómo vamos siguiendo el proceso. Y ahora vamos a compartirle la pantalla con la charla del día de hoy. Y bueno, voy a hacer la presentación. Luego de eso, quedaríamos abiertos, por supuesto, a vuestras inquietudes o comentarios sobre los temas que vamos a estar charlando hoy. Seguramente ustedes ya pueden estar viendo en pantalla parte de la presentación. Por supuesto, la presentación también inmediatamente la vamos a estar subiendo a la página del Google Drive, que ustedes ya, la mayoría ya han entrado, ya lo han linkeado y algunos lo han bajado. Y un poquito parados en esa cuestión, hoy vamos a estar charlando sobre el sistema alimentario en general, algunas cuestiones que hacen a distintos modelos que se clasificaron en términos de sistema alimentario. Como vamos a ver, hay tres grandes columnas en ese sentido. Dentro de eso, por supuesto, hay una diversidad realmente muy, muy amplia en el marco de esas discusiones, pero bueno, estas tres columnas están fuertes, están como tal. Vamos a estar analizando algunas cuestiones desde la
la economía ecológica y cómo se para en la discusión conceptual de las tecnopatogenias y de dónde emerge el concepto de tecnopatogenia, derivado especialmente de los procesos de intensificación científico-tecnológica vinculadas con la situación agrícola en particular, conceptos iniciales sobre los intangibles, los invisibles ambientales, y los aportes que se han venido haciendo en este último tiempo en el marco del IPBES, que es la Plataforma Intergubernamental de Valoración de los Servicios Ecosistémicos y la Biodiversidad, o de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, o Servicios del Ecosistema. La perspectiva del TIP también, en el caso de la exposición del TIP, algunos comentarios generales sobre los cuatro capitales, que lo hacen interesante a la luz de la economía ecológica, y algunas cuestiones también que se relacionan quizá más con la economía ambiental. Ciertas situaciones particulares o puntuales que también se relacionan con las cuestiones del riesgo, y esto relacionado con lo que hemos estado hablando sobre la agricultura, y particularmente la de la biorevolución o revolución transgénica, y algunos comentarios más generales, ya vinculando estos temas de riesgo con la cuestión de lo que ya vimos en la primera charlita de la ciencia posnormal y las diferencias que hay entre riesgo e incertidumbre en este sentido, ¿no? Básicamente en esas cuestiones. Una de las cosas que se plantea, lo que se nos viene planteando bastante en el marco de la discusión, tiene que ver con los números, ¿no? Por eso un poco... hace muy poquito tiempo se publicó en la revista Nature un avance de discusión inicial en la cual se ponían algunas cuestiones que hacen a la identificación de métricas o de datos cuantitativos con respecto a algún análisis inicial relacionado con los datos cualitativos que se utilizan para hacer comparaciones, por ejemplo, en el caso de la agricultura convencional versus la agricultura industrial o eventualmente la convencional con respecto a la agricultura de base agroecológica. En general es un poco esa discusión, una discusión que empieza a ponerle más fuerza, no sé si recordarán, pero lo que habíamos presentado con respecto a las necesidades y a la forma de utilizar los indicadores de sustentabilidad, los 17 indicadores en los cuales se pone o se destaca fuertemente la relevancia y la importancia que tiene la biosfera para sostener a todos los demás, a la sociedad y a la economía, una perspectiva que la economía ecológica acompaña fuertemente. Y ahí, parado en esa cuestión fuertemente, bueno, el hecho de comprender claramente que sin naturaleza, le hacen esto biosfera, como se le llama allí en el documento del TIP, creo que estaríamos perdiendo, digamos, un análisis adecuado e integral para la discusión y para las cuestiones generales sobre estos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? ¿Alguna bibliografía adicional que hay, que es importante, por lo menos de mi punto de vista, que ustedes sepan que existe, especialmente con respecto a los análisis biofísicos desde la economía ecológica? Esa economía que no mencioné en la charla anterior, que tiene que ver con la economía biofísica, está muy en diálogo con la economía ecológica per se, es decir, hay prácticamente también incluso una escuela dentro de la Escuela General de la Economía Ecológica, que tiene que ver con estos análisis biofísicos y de flujo de materiales a la luz del concepto de metabolismo y de metabolismo social, desde donde la economía ecológica se mete y se mete bastante a analizar estas cuestiones y estas discusiones, ¿no? Luego la perspectiva en la cual entramos desde la visión ya más, un poquito más profunda de la economía ecológica o ecological economics en inglés, tiene que ver con el análisis que se viene haciendo de no solo los sistemas alimentarios, sino el sistema social en general a través de publicaciones. Ahí le he puesto la publicación más importante que hay en EcoEco, que es justamente el Ecological Economics, una de las revistas más,
prestigiosas o más utilizadas en esta línea. En español, tienen que saber también que sí hay una publicación que es muy buena, que es la publicación de la Revivec, es la revista iberoamericana de economía ecológica, que forma parte de una red, que es la Redivec, que es la Red Iberoamericana de Economía Ecológica, hoy manejada desde Brasil bajo el equipo de Peter May. Si ustedes escriben Revivec con B corta primero y B larga después, sea al final, van a encontrarse con las publicaciones de la red iberoamericana, que de forma recurrente va publicando información, y hay bastante información también relacionada con temas de sistemas alimentarios como tal. Luego están los materiales, ustedes también ya tienen este libro adicional al de Fundamentos de Economía Ecológica, disponible como para analizar y para revisar algunas cuestiones. Cuando en el análisis general vemos cómo crece, digamos, la población mundial y especialmente los procesos de avance de esa población, lo que entendemos como urbanización o segunda ola de urbanización, vemos claramente que hacia el año 2050 el 70% de la población va a vivir en ciudades. En América Latina es un caso bastante extraño, podríamos decir, en el sentido que los países más extensos en territorio prácticamente ya se han vaciado sus campos de personas, que bueno, no totalmente, pero sí, digamos, hay un desplazamiento muy fuerte del campo a la ciudad, y esto se nota de manera intensa en la Argentina o en el Brasil, en la cual la población urbana supera rápidamente y fuertemente a la población rural. Por ejemplo, en Argentina más del 90% de la población es ya urbana. Y eso, bueno, deja un pie importante para lo que tiene que ver con la situación de qué tipo de agricultura y qué tipo de cuestión tiene que ver con los procesos de producción, es decir, y cómo se están generando esos procesos de producción. Esto es también de destacarles, porque a la luz de las discusiones que hay en el acceso a la tierra, en la gente en el campo, en cómo, digamos, se generan estos procesos, bueno, se hace interesante ver que de alguna forma hay una expansión en escala, incluso un aumento en la escala que no solamente se relaciona con la unidad económica, sino un aumento en superficie, porque de alguna forma también hubo un desplazamiento y un desplazamiento, una presión intensa, fuerte sobre la población, que hace que parte de la población se vaya a vivir a ciudades. Este número de una América Latina que algunos pueden pensar como rural, pero que es básicamente urbana, es una cuestión interesante a la luz de la expansión y el crecimiento sobre los territorios como tal, ¿no? Esa ola urbana o ese crecimiento urbano también es acompañado, por supuesto, con pautas de consumo, con estilos de consumo. Recordarán que les habíamos mencionado las relaciones que hay entre el consumo endosomático y el consumo exosomático. Esta imagen que yo estoy poniendo, que en realidad es de un libro famoso, muy interesante, se llama Hungry Planet, es decir, lo que consume una familia promedio a lo largo de una semana en distintas partes del mundo. Y ahí tenemos claramente, ¿no? Es decir, en dos imágenes, una población, si se quiere, en África, en la cual hay muy poca base alimentaria con, digamos, con materiales procesados. Básicamente son materiales de consumo, si no directo o extraído, digamos, de cosecha, lo que nosotros entendemos como para el consumo endosomático. Con respecto a materiales que, por un lado, quizás han tenido grandes desplazamientos en territorio, sumado a materiales ultraprocesados o alimentos que se podrían entender como ultraprocesados, con una alta carga de transformación. Es decir, acá hay consumo endosomático prácticamente puro, acá hay consumo endosomático y exosomático. ¿Por qué? Porque bueno, hay un traslado importante de materiales, un packaging altísimamente o muy costoso. Cada uno de los elementos
que se están utilizando, digamos, han tenido un proceso de industrialización o semi-industrialización en la cual la carga ya no es solamente para el consumo endosomático, sino que también hay consumo exosomático, ¿no? Es decir, y esta diferencia que hay entre el endo y el exo, bueno, en el sistema alimentario es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? A ver si corre la imagen. No sé por qué sale eso. Ahí está. Una cuestión también que es importante hoy en día tiene relación con el hecho de la situación de la desnutrición por un lado y de la malnutrición por el otro. Más de 1.000 millones de seres humanos están pasando por procesos de desnutrición, fuerte e importante, pero otros 1.000 millones o más, y especialmente en el subcontinente, en Sudamérica, estamos enfrentando un proceso de malnutrición en la cual la obesidad es uno de los problemas principales. En el marco de ese proceso de malnutrición que está generando costos importantes a la población, a la salud de la población. Bueno, América Latina lamentablemente ha ido hacia un engrosamiento de su población vinculado con los temas de obesidad o las cuestiones de obesidad importantes, fuertes. Entonces, por un lado tenemos dos columnas, una focalizada en África especialmente, con algunos espacios en América Latina, y otra que es una columna un poco más grande, inclusive en los países en vías de desarrollo, más los países desarrollados, los cuales, por ejemplo, América del Sur, Chile, la Argentina, Brasil, México, son los principales representantes de un problema de engrosamiento de su población que lo lleva, digamos, a una situación de consumo especialmente ultraprocesados de alto costo, ¿no? Es decir, comida que termina enfermando a la población. Una de las cosas que se vino advirtiendo también es que, bueno, el sistema alimentario como tal está quebrado, es un sistema alimentario intensivo en el uso de recursos, pero que, bueno, ha generado muchos conflictos y problemas. Desde hace unos poco menos de 10 años se empezó a analizar esto y se empezó a discutir, bueno, se llegó a la cumbre del año pasado, del 2021, sobre los sistemas alimentarios, los cuales se plantea una situación desde FAO, Naciones Unidas, de que esto hay que reemplazarlo por sistemas más estables, al menos. Varios documentos lo alertan de esa manera, es decir, y detrás de esto, por supuesto, hay un conjunto, un paquete de intereses que van desde personas que quieren empujar hacia un modelo más de producción de base local, u otros que van hacia modelos mucho más industrializados que buscan eficiencia. Entonces, por un lado tenemos una situación en la cual algunos modelos puntuales buscan esa transformación de la mano de prácticas como la agroecología, como vamos a ir viendo, o otros que van hacia una intensificación de la transformación de alimentos vía industrial o vía procesos de industrialización. No sabemos, digamos, cómo está esta moneda hoy tirada, pero bueno, entendemos claramente que hay una degradación fuerte de recursos con impactos también en este sentido, ¿no? No recuerdo, pero por supuesto de forma inmediata lo vamos a poner, el Atlas del Agronegocio, ahí está la tapa en inglés, pero está el documento en español también. El Atlas del Agronegocio identifica muchos de los hechos y de los números que están mostrando lo que nosotros estamos diciendo. Y en este sentido, bueno, es un dato interesante ver cómo hay una acumulación dentro de las estructuras de poder y del sistema alimentario en manos de poco menos de 10 empresas, 5 empresas, podríamos decir, a escala global, y que están manejando todo el sistema agroalimentario. Uno de los grupos que comenzó a analizar
un poco más estas cuestiones de los procesos relacionados con los costos del sistema alimentario fue este, digamos, de la Alianza Global para el Futuro de la Alimentación o de los Alimentos, que identificó algunas cuestiones de las que nosotros estamos hablando en el sentido de intangibles o elementos que previamente no se discutían en la agricultura. Ese es uno de los documentos que yo les mencionaba sobre el TIP y que puso sobre la mesa cosas que son interesantes. Es decir, puso sobre la mesa el hecho de la búsqueda de valorización de muchas de las externalidades que el sistema agrícola no pretendía identificar, de la mano del concepto de la economía convencional que podemos asumir como externalidades. En ese sentido, básicamente, esas externalidades como tal nos permite a nosotros identificar varias cuestiones, ¿no? Es decir, que son importantes de ver desde el punto de vista del costo ambiental y del costo social. ¿Qué es lo que tiene el TIP? Y esto está, me parece que les puede ser de interés también a ustedes ir identificando estas cuestiones. Es decir, el TIP está muy focalizado a identificar cuestiones más, si se quiere, tangibles, si se quiere, monetarias, crematísticas, y por ahí pasa esa discusión de más que valor, precio de cada uno de estos costos. Recordarán que yo les mencionaba las diferencias que había entre la economía ambiental y la economía ecológica. El TIP trabaja, si hiciéramos un resumen, más sobre lo que sería la economía ambiental, intentando poner un valor, precio, a estas cuestiones. ¿Es útil? Sí, es útil. ¿Es, digamos, amplio todo esto? Bueno, en lo último que el TIP produce en términos de identificación del capital humano y el capital social sumado al capital natural, nos terminamos encontrando con que sí nos sirve, sí es útil ese material para esa discusión, pero quizá no sea suficiente. Pero sí sepan ya esta diferencia que hay entre el aporte que hace el TIP y otros instrumentos que hacen, por ejemplo, como sucede con el caso de el IPES, como vamos a ver, ¿no? En el marco, bueno, del TIP se produjeron documentos. El último documento que se hizo vinculado con el sistema alimentario es el documento que clasifica, digamos, los sistemas alimentarios, que es lo que vamos a ver ahora inmediatamente, y que tiene que ver con esto de, bueno, ¿cuál es el precio que se le está poniendo a estas cuestiones, ¿no? Es decir, hay una cuestión importante que sí pasa, que es el hecho de incorporar las externalidades. Estas externalidades pueden identificarse perfectamente. Lamentablemente no. Es decir, hay externalidades que se pueden clasificar y se las separa y se las identifica, se las mete, digamos, en un determinado compartimiento y otras no tanto, porque otra de las cosas que termina sucediendo en la agricultura, que es importante que lo tengan en cuenta, es el hecho que hay cuestiones de costos generados que no son tan sencillos de ponderar. Por ejemplo, ¿cuál es una de las críticas que se le hace más fuerte a la agricultura industrial? El hecho que pasa por el uso de agroquímicos. Ahora bien, ese cóctel de agroquímicos no es sencillo de desglosar y de identificar, digamos, una relación causa-efecto en forma directa. Es decir, no es solo el glifosato, sino que es el paquete que viene junto con el glifosato. ¿Qué quiero decir? Y bueno, que el glifosato es un elemento que ha sido catalogado como tóxico, como adverso para la salud humana. Varios documentos ya nos advierten que tienen, digamos, que genera efectos teratogénicos, efectos cancerígenos, que ha sido prohibido, digamos, en distintas partes del mundo. Pero el glifosato, por ejemplo, también viene acompañado de surfactantes, de coadyuvantes, de aceites minerales, y esos todos elementos que en varios casos producen externalidades y o daños. Incluso en algunos casos producen un daño que es mayor, lo que termina siendo mayor
que el propio daño del herbicida. Y a veces esto no lo van a buscar quienes están midiendo, por ejemplo, los impactos del glifosato. A eso hay que sumar otra cosa, que es el cóctel de agroquímicos que se está aplicando en el agroecosistema y que termina llegando a la gente, que es los insecticidas, otros herbicidas que se terminan agregando, combinaciones con fertilizantes sintéticos que se aplican en el agroecosistema. Es decir, todo eso hace un cóctel que llega, digamos, a algo que es la naturaleza y que, bueno, que termina afectando a la población como tal. Entonces, no es una sola cosa, sino que son varias cuestiones a la par, y esto es lo difícil de identificar. Es decir, ¿cuál es el efecto de cada uno de estos productos por separado y cuál es el efecto en forma conjunta? El efecto del paquete completo de todo lo que se está tirando no lo tenemos estudiado. Es decir, no hay quien lo esté estudiando de forma integral. Están analizando qué es lo que pasa con el glifosato o el glufosinato o el paraquat o el 2,4-D. Pero a veces, cuando se tira todo esto, se tira todo junto, es decir, no todo junto en el mismo momento, pero sí a lo largo, digamos, de una determinada estación de un determinado ciclo agrícola, y ahí es donde se arman los líos. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque es uno de los problemas que estamos enfrentando per se, ¿no? Y por eso un poco lo que termina intentando hacer, digamos, estos análisis del sistema alimentario. Un sistema alimentario que, por otro lado, es tremendamente complejo, que tiene, digamos, una parte del sistema biofísico, el del sistema económico, del sistema social, un conjunto de integraciones también en ese sentido, y que cada vez se complejiza más, ¿no? Es decir, en la escala local, en la escala regional, en la escala mundial, y que de alguna manera los puede llevar a ver lo que ustedes están viendo allí. Que uno ahí ve los intercambios al estilo de lo que recuerdan un poquito el circuito económico. Bueno, llévenlo, por ejemplo, a un plato de comida en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estarían viendo en ese punto básicamente? Bueno, lo que se estaría viendo claramente tiene que ver con este flujo o este conjunto de flujos que hay dando vueltas por allí, que lo complejizan. Odum, en el libro, si alguno de ustedes ha tenido tiempo de pegar una miradita al libro de ecología de Odum de alguna manera todo esto lo analiza en términos físicos y en términos energéticos. Y ahí vemos esa relación de lo que entra en energía y lo que sale en energía cosechada, digamos, en el producto, un desbalance fuerte, importante, ¿no? Es decir, si yo pongo todo lo que le tengo que poner al sistema en términos energéticos y todo lo que estoy extrayendo del sistema, en realidad el balance es prácticamente o casi negativo de la agricultura industrial, porque uno le pone mucho y termina cosechando poco. Es decir, son lo que muchos de nosotros llamamos cultivos que comen mucho, pero bueno, en ese balance de esta agricultura basada en el petróleo, es algo que es importante tener en cuenta o en consideración. Utilizando la catalogación del TIB, que está el libro completo en el Google Drive que ustedes tienen, nosotros categorizamos esto en tres sistemas en general. Esos tres sistemas responden a una perspectiva que también está catalogada dentro del documento del TIP en particular, que nos permite a nosotros decir, bueno, hay un sistema alimentario tradicional, hay un sistema alimentario que se identifica o se vincula con la revolución verde, y hay un tercero, más moderno, ¿sí? O que sería el que muchos apuntan, digamos, de forma más crítica, que es el que se conoce como el de la biorevolución o los sistemas más modernos de agricultura, en los cuales entran fuertemente todo lo que tiene que ver con básicamente la biotecnología o la biotecnología moderna. Igualmente, en términos de distribución o de porcentaje para cada uno, están a un 30-33% cada uno de estos sistemas catalogados
por distintas características, ¿no? Es decir, producción, almacenamiento y distribución, elaboración, envasado, si es más lejano de las cadenas de producción y de consumo, bueno, son de un tipo o del otro. Todo eso un poco lo pueden encontrar en el documento que yo les acabo de citar. Y bueno, básicamente en este porcentaje, 30, 30, 30, 30 y pico aproximadamente, nos cae el modelo de la biorrevolución con más fuerza, ¿no? Es decir, y ahí un poco tiene una imagen. Esta es la primera soja transgénica sembrada en Argentina, ya por el año 96 aproximadamente, sobre el rastrojo de trigo. Ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el modelo del cual, digamos, se habla tanto? Este es un paquete tecnológico bastante sencillo que responde a un evento insertado en un cultivo de alto valor económico o interés, como el caso de la soja. Ese evento es un evento que le permite a la soja ser tolerante a un herbicida, que es el glifosato, es decir, la soja transgénica, el herbicida de glifosato, y un modelo que es el que se conoce como de siembra directa. ¿Qué es lo que se ve ahí entre las líneas de soja? Lo que ustedes están viendo ahí en la entrelínea es el cultivo anterior. Y el cultivo anterior es trigo. Entonces, esta secuencia de soja sobre el rastrojo de trigo le permite a los agricultores hacer tres cosechas en 2 años. Entonces, permite acumular mucha más caja dentro de su sistema productivo. Esta es una de las cosas que pasa especialmente con estas sojas transgénicas o cultivos transgénicos. Esta es la primera generación. Esto hacemos historia ya en esto, ¿no? Pero el paquete tecnológico básicamente ha sido este, ¿no? Ha sido el que estamos comentando aquí. Esta agricultura, si se quiere, moderna, además tiene otro paquete importante que la lleva a comprender, digamos, un proceso de escalamiento a través de la maquinaria agrícola, es decir, cada vez es más expansivo ese proceso de uso intensivo de maquinaria. También en algunas otras partes del mundo suman no solamente combinadas o cosechadoras, sino equipos de riego, cada vez equipamientos más grandes para aumentar la escala de la producción que se viene llevando adelante. Y bueno, cada vez más extensivo, digamos, las tierras en las cuales se lleva el emprendimiento de la producción más intensiva, ¿no? Si nosotros lo miramos un poco a la foto de estos modelos productivos en particular, una de las cosas que nos vamos a encontrar es que estos modelos terminan siendo cultivos en modelos que consumen mucha energía y muchos materiales. Son cultivos que consumen mucho, pero que responden a una lógica también de sistema que algunos llaman cash crop, es decir, cultivos de caja, cultivos para hacer plata, en mercados globales. Es decir, toda la soja que se produce en el mundo se vende. Ya está muy afiatado todo el sistema en la cual esa soja que se produce mundialmente se termina vendiendo, se termina comercializando sin ningún tipo de restricción. Otros productos en particular, cuesta mucho al agricultor colocarlos en mercado o llegar a mercados formales, y ahí es donde se arma un poco el lío también, ¿no? Es un poco lo que termina sucediendo de forma más o menos costosa ambientalmente y socialmente con de la mano de esta agricultura. Por el otro lado, lo que tenemos dentro de este modelo de revolución verde y biorrevolución es que son sistemas que de alguna manera terminan utilizando muchos insumos externos. Generalmente son aquellos que se utilizan en tierras de buena, mediana calidad en distintas partes del mundo. Un uso creciente de fertilizantes sintéticos. Esos fertilizantes sintéticos también acompañados de agroquímicos en distintos tipos de espacios, y bueno, el uso intensivo del recurso hídrico también, que no es una cuestión menor, ¿no? Los sistemas de la agricultura sustentable, si se quiere,
son sistemas en los cuales de alguna forma han sufrido una mayor presión, esos sistemas que han sufrido una presión adicional, generalmente han sido desplazados, ¿no? Es decir, son sistemas que están en lugares o en tierras más relegadas, en las peores tierras dentro de los sistemas productivos también, esto es importante destacarlo, o en espacios que ya se consideran como no rurales o como de interfase urbano-rural, que son lo que muchos llaman periurbanos también, ¿no? Así, ahí hay una cuestión que hay que ver, digamos, esta agricultura sustentable ha sufrido una presión enorme, justamente de la mano de los cash crop y los sistemas, digamos, que están detrás de todo este proceso, ¿no? Esto es también importante de ver. Y por el otro lado tenemos una cuestión que también es relevante a la discusión y que hace, bueno, qué es lo que está sucediendo con la producción mundial de cereales y qué es lo que está sucediendo con la producción mundial de soja. Es decir, ahí tenemos una cuestión importante en ese sentido que termina mostrándonos nosotros que esa productividad del sistema se termina costando en un plató productivo justamente por este problema, ¿no? Es decir, son cultivos en los cuales uno le va agregando cada vez más insumo externo y esos insumos externos, en lugar de mejorar la condición de producción a lo largo del tiempo, terminan, digamos, ya acostándose y generando un plato de este tipo. Es decir, es como que se va acostando. Recordarán en la primera charla que tuvimos, todo este tema de cómo se van acumulando externalidades. Bueno, esto es una parte de las curvas en las cuales uno termina viendo cómo se va, a pesar de que yo le voy agregando mucho insumo a lo largo del tiempo, igualmente esas curvas se acuestan, se terminan acostando. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez le agrego más, pero no tengo la misma respuesta. Esto se entiende perfectamente, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes. Cuando uno aplica un fertilizante en la agricultura industrial, póngale, aplican 100 kilos de nitrógeno, a veces tienen que ir agregando cada vez más, pero el hecho que agreguen cada vez más no implica que van a tener una respuesta igual a esa aplicación. Al principio responde, digamos, más que proporcionalmente, luego menos que proporcionalmente, y luego incluso si siguen agregando pueden llegar a tener un problema de contaminación importante. Entonces, ahí hay una cuestión clave crítica hacia la agricultura más industrializada. Pero una cosa que encontró el TIP también, que por eso un poco yo lo destaco, que nos es muy útil para la discusión y para el análisis, es el hecho de que las granjas pequeñas, es decir, o las fincas pequeñas y medianas, que responden a los sistemas tradicionales y a los sistemas intermedios, mixtos, producen las dos terceras partes de los alimentos del mundo, y encima de todo eso, de los alimentos directamente, ¿no? Y encima de todo eso, mejoran la calidad de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad. Es decir, no es solamente que se gana por un lado, en el sentido de decirnos nosotros mismos, bueno, estamos teniendo producción de alimentos, sino que eso también embellece, si se quiera verse de esa manera, o aumenta, digamos, la calidad del sistema o del agroecosistema, que es un ecosistema transformado, pero del agroecosistema por encima del modelo de revolución verde o el modelo de biorevolución. Esta es una característica que es muy útil justamente para quienes están trabajando en temas que se relacionan, por ejemplo, con la agroecología y que explica por qué la agroecología, de alguna manera, es un camino interesante, una alternativa muy válida cuando estamos hablando de comida, cuando estamos hablando de alimento. Pero ojo, porque una de las cosas que nos está sucediendo hoy es que se está hablando de biomasa. ¿Y qué diferencia hay entre la comida y la biomasa? Que la biomasa se puede utilizar con distintos objetivos, ¿no? Es decir, y ahí hay una cuestión clave. Esa biomasa, a partir del año 2008, encima se genera otro tipo de problema, en la cual, detrás de la crisis financiera que hubo en el 2008 y subsiguiente, bueno, muchos de los anclajes del sistema financiero ya dejaron de estar en el sistema especulativo en particular para pasarse a anclar en bienes físicos, digamos,
en algo más físico. ¿Y qué más físico que la producción de alimento? ¿Y qué más necesario para los humanos que la producción de alimento? Entonces, ahí es donde se produce una injerencia y una llegada de capital financiero que termina siendo especulativo para la producción de ya no alimentos, sino biomasa. Digo biomasa porque, esto se puede llegar a utilizar en el sistema alimentario, pero se puede utilizar en otro sistema de producción. Por ejemplo, esa biomasa puede ir a la agroindustria y sí, en la agroindustria comienza a competir por mismas actividades agroindustriales también y se mantienen o se suben los precios en este sentido. También se puede ir parte de esa biomasa a la producción de biocombustibles o agrocombustibles, que también genera una presión adicional que antes no se tenía para la producción de estos alimentos, o eventualmente también para la producción de biomateriales, que es un tema quizás no tan conocido, pero que hoy en día está muy, muy en en el marco de la discusión, ¿no? También. Voy a tomar un poquito más de cocina. Y entonces, tenemos el hecho de que estos biomateriales como tal, biocombustibles, la agroindustria pone mucha presión sobre el sistema. Y a eso agreguémosle lo que se tira de alimentos, que es un número importante. Por ejemplo, Naciones Unidas lo caracterizó hace muy poco tiempo, que en algunos países se tira hasta el 40% de los alimentos que se produce. Y algunos inclusive calcularon claramente que si se distribuyera adecuadamente esos alimentos y le llegaran a toda la población a la que le está faltando, por supuesto no tendríamos la crisis de hambre en ninguna parte del mundo. Se ve claramente que el problema no es de producción, sino que es un problema de distribución y también, por supuesto, de tipo de producción y producción básicamente local. Esto es un poco lo que analizaba el documento del TIP. Que yo a ustedes les mencionaba en el marco de esa caracterización. ¿Qué es lo que pasa cuando este tema, este sistema alimentario, se lo revisa desde el ángulo de algunos investigadores, ¿no? Es decir, esto es un poco la fábula o el cuento de los ciegos con respecto al elefante, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que cada uno está viendo una porción de algo, pero nadie ve el elefante en la habitación, ¿no? En el espacio. Es una cuestión importante a tener en cuenta. El agrónomo ve cosas dentro de un agroecosistema y especialmente ve cuestiones que le son de interés como la productividad. El ambientalista ve lo que también le interesa. Quizás este se sesga un poco más hacia las cuestiones de algunas variables ecológicas o de algunas variables ambientales, donde incluso la sociedad puede estar con interés de discutirlo, pero quizás esté también sesgado hacia un determinado lado. El economista ve nuevamente las cuestiones ya planteadas, quizás no en bienes físicos, sino en cuestiones económicas per se. El sociólogo quizás también lo termina analizando a la cuestión desde un punto de vista como objeto de estudio, ¿no? Es decir, a la población que produce o el experto en salud o el médico lo termina revisando desde su impronta y no desde todo lo demás. En definitiva, el problema que estamos teniendo y que cuesta, digamos, abordarlo es justamente este trabajo interdisciplinario de búsqueda de distintas miradas, distintas alternativas, intentando lo que dice allí, ¿no? Hacer visible o intentar hacer visible lo que hasta hace muy poco era invisible. Y ahí un poco empieza a tallar este tema de las externalidades como tal. Y entre estas externalidades, una de las principales en las que nos focalizamos cuando estamos revisando los temas que se vinculan con la agricultura, tiene que ver con el cambio de uso del suelo, ¿no? Es decir, hoy uno de los problemas importantes que enfrentamos, que un poco lo mencionamos un poco al pasar ya, tiene relación directa con este cambio de uso del suelo. Esto es en el norte argentino. En el norte argentino el proceso de deforestación es cada día más intenso, no menos, sino cada vez más intenso, y esa intensidad deriva de la demanda
demanda hacia una agricultura que produce cash crop, que son cultivos de exportación, con rutas que no las tenemos nosotros aquí en el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, preparadas solamente para la salida de esa producción en rutas que son muy poco aprovechadas. Y a eso se suman justamente los problemas derivados de esa intensificación en la agricultura y ese cambio de uso del suelo que nos producen problemas importantes. ¿De qué tipo? Y erosión. Erosión hídrica y erosión eólica. Y ahí ustedes están viendo claramente un cultivo de soja con rastrojo de trigo en zona de pendiente, que rápidamente genera, digamos, un lavado de ese suelo. Es una de las cosas típicas que sucede en la pampa ondulada argentina, pero en muchos otros lugares del mundo también relacionado con esto. Y si nos vamos un poco más al norte, los procesos de deforestación, lo que nosotros llamamos pampeanización, es decir, que la exportación del modelo pampeano hacia otras ecorregiones que no son pampa, eso traducido para la Argentina, a nivel mundial el síndrome, es decir, lo negativo de todo esto se conoce como sabanización, y ese síndrome de sabanización justamente empuja muy fuerte hacia procesos de cambio de uso del suelo que derivan en qué cosa, y derivan en la transformación importante de áreas boscosas selváticas, o por ejemplo como nos sucede en el norte de la Argentina, en un proceso que, bueno, degrada toda esa área boscosa y nos termina dejando lo que ustedes ven ahí. Lo que se ve ahí es interesante de ver, porque lo que ha quedado es el grano o el particulado más grueso. Ahí el viento corre fuerte, intenso, una vez que se quita la rugosidad del suelo, y bueno, ese proceso saca las partículas más finas y va dejando las partículas más gruesas en un proceso que luego será de desertificación. Hay una película que se hizo hace unos años ya atrás, que ustedes pueden googlear y que pueden ver en el internet, que se llama Solo se escucha el viento, de Alejandro Fernández Mouhán. ¿Y por qué la destaco? Y bueno, porque en su momento Alejandro estuvo haciendo estas entrevistas y estuvo mirando, observando, detectando lo que pasaba con la gente, y una de las preocupaciones que había era que aparecía el viento en lugares donde previamente no estaba. Bueno, lo que se saca es la película de protección o la parte de protección del suelo, y bueno, en muy poco tiempo se produce un proceso de degradación. Es decir, la soja, que es el cultivo que de alguna manera entra en este norte, produce ese proceso, y ese proceso es de deforestación, luego pampeanización y luego desertificación, como lo estamos teniendo hoy en día. El cambio de uso del suelo es importante también considerar lo que es lo que termina pasando a lo largo del tiempo, ¿sí?, en términos de tierras que se agregan o no al sistema. Y ahí ustedes, si ustedes miran los países que representan al mundo desarrollado en verde, supuestamente estarían ahorrando cada vez más tierra, y los países en vías de desarrollo o subdesarrollados son los que van agregando cada vez más tierra a lo largo de las décadas. Bueno, eso de alguna forma es la impronta de uno sobre otro, es decir, mientras uno se hace más ecologista, o protegen más su ambiente, pero siguen con su estilo de vida y sus pautas de consumo prácticamente sin cambio, tienen que extrapolar o exportar, digamos, su necesidad hacia otro lado. Bueno, esa necesidad la exportan hacia los países en vías de desarrollo, en los cuales de alguna manera vamos teniendo este tipo de impacto importante. Entonces, lo rojo es claramente el aporte que va haciendo, que se va haciendo, que se va proyectando de los países en vías de desarrollo que van a seguir agregando tierra. Cuando lo miramos a escala mundial, se ve una cuestión donde los aumentos del rendimiento se explicarán en un 9% por ese proceso de expansión, pero cuando lo miramos para América Latina, lo que se justifica en aumento del rendimiento por expansión no es del 9%, sino es del 40%. ¿Qué significa esto? Esto que se ve acá. Más quemas,
más procesos de deforestación, cambio de uso del suelo, importante, y ese cambio de uso del suelo, bueno, explica lo que están viendo en el chat este, ¿no? Es decir, un proceso expansivo importante, fuerte y degradatorio como tal. Pues un poco de lo que se habla cuando se están analizando estas cuestiones del sistema alimentario desde lo que no se ve o los intangibles, lo que estamos viendo es eso, ¿no? Es decir, pero esas reacciones especialmente tardan tanto en la opinión pública para ser reconocida, como también en el sistema científico, que le cuesta bastante también entrarle a la cosa, ¿no? Es decir, a veces la ciencia viene un poco más aletargada, por el motivo que fuera, analizando estas cuestiones, y bueno, va derivando en situaciones problemáticas. Por ejemplo, y ahí un poco lo que tiene es un documento previo que publicó el TIP en el año 2015, que es interesante de revisar y de comprender, en el sentido, bueno, ¿cuál es el momento en que se comienzan a advertir desde algunos científicos, en muchos casos científicos independientes o en solitario, trabajando a contracorriente sobre una determinada situación de riesgo, y cuando después, desde el punto de vista legal, institucional, del reconocimiento de la problemática de la ciencia o la tendencia más grande, más amplia de la ciencia, se toma como tal? Y ahí fíjense el tema de los riesgos del cáncer. O de contraer cáncer, para los fumadores se sabían ya de los años 30, pero las primeras decisiones importantes con respecto a esto, tanto del tema desde el punto de vista del sistema de salud, como desde las cuestiones legales y de políticas públicas, se tuvieron 40 años después. Algo parecido sucedió con las naftas, se tomaron 50 años en tomar ese reconocimiento. Los problemas del alto consumo dentro de estos productos ultraprocesados que tienen azúcar, sal, grasas y que generan enfermedades como la obesidad, diabetes, problemas de corazón, se sabían claramente ya en los años 70. Se tomaron 40 años para empezar a tenerse en cuenta estos impactos. Esto un poco, estos procesos que Miriam Gorban, ¿no? Una nutricionista muy, muy apreciada en la Argentina y en América Latina, destacó como ovnis, ¿no? Es decir, los objetos comestibles no identificados, porque inclusive dentro de esos alimentos, o supuestamente alimentos, uno no puede discriminar, digamos, el origen de lo que sería, digamos, la base bruta que le dio estructura a eso, ¿no? Es decir, y a lo último llega el tema de los transgénicos, ¿no? La cuestión del glifosato vinculado con los transgénicos. Ya en el año 96, sale un documento, un primer libro, que advierte claramente sobre los riesgos de la implementación de la agricultura industrial biotecnológica y su relación con el glifosato y con otros herbicidas también que se venían utilizando y otros problemas ambientales que había. Eso fue desarrollado por la red de científicos preocupados por la sociedad, una red de cuantía menor comparada con el sistema científico en general, pero que lo advertía. Es decir, en el año 96 esto ya se advertía. Los impactos de los cultivos transgénicos, los primeros libros sobre los transgénicos salieron un poquito tiempo después, en el 99, en español en el 2000, pero las respuestas tardaron un montón. Es decir, tardaron menos que las situaciones anteriores, es verdad, pero se tomaron 20 años como para tomar algunas cuestiones y siguen empujando ese modelo agrícola industrial intensivo igualmente a pesar de todo esto. Entonces, ojo, porque a veces hay información desde la ciencia que se publica, que se avisa, pero las reacciones de la sociedad en términos de la velocidad de cambio son muchísimo más lentas. A pesar que la sociedad, por ejemplo, en el caso de la agricultura como tal, viene avisando muchas de estas cuestiones, porque bueno, se siente más, por un lado, informada. Parte de los objetivos de nuestras charlitas en un curso abierto como este tiene que ver con esto, ¿no? Así como con el hecho de intercambiarnos
información que puede ser útil para quien está siendo afectado de una forma u otra en su sistema alimentario. Y ahí un poco tenemos lo que yo les mencionaba como detalle, ¿no? Es el tema de los efectos del cigarrillo o el tema de las cuestiones del plomo en las naftas o tristemente los efectos en la salud humana de la mano del agroquímico. Este Boy Johnson, de alguna forma, especialmente el caso del glifosato, alguien que usó el herbicida, alguien que, digamos, que no es que no lo utilizaba, sino que lo utilizaba recurrentemente. Inclusive hay una cosa que es interesante. Cuando yo trabajaba bastante sobre el tema glifosato en particular, y haciendo el análisis y la comparación entre el caso argentino y también brasileño y los Estados Unidos, uno encontraba en la bibliografía norteamericana y en las recomendaciones de la bibliografía norteamericana y de las propias compañías que estaban allá en los Estados Unidos, decir, ojo, no utilicen más de tantos litros, eran 14 litros por hectárea de glifosato. Nos venimos, digamos, a Argentina y Brasil y en los marbetes no se lee ni había ninguna recomendación sobre el límite, lo que significa que hubo agricultores que solamente porque el costo era bajo del herbicida, lo terminan implementando. Y tengan en cuenta esto también, que no es un tema menor. La caída en el precio del agroquímico, particularmente del herbicida, fue muy importante. Cayó prácticamente de $30 a casi $3. Entonces, esa caída en el precio fue acompañada con un aumento en el consumo tanto o más fuerte. Entonces, las compañías compensaban mucho este tema del uso de glifosato por bajar su precio y el aumento en el volumen consumido, que fue realmente muy, muy, muy fuerte. Y el uso también. El problema también está en la forma en que se utilizaba y se utiliza el agroquímico. Los colegas que están en esta charla, o que forman parte de esta charla, o que la estén escuchando, recordarán claramente que previamente el glifosato se utilizaba en algo que se conocía como equipos de sogas. Y lo que iba haciendo, la pulverizadora, no era una pulverizadora, era un equipo mecánico que iba aplicando el herbicida con sogas que iban peinando el cultivo. Y esas sogas estaban humedecidas en glifosato. Entonces, cuando peinaban, cuando tocaban el cultivo, planta de, por ejemplo, sorgo Alepo por encima de la soja, al peinarlo directamente a ese cultivo en particular, una de las cosas que terminaba sucediendo era que básicamente uno tenía el herbicida glifosato en un sistema distinto, ¿no? En un sistema que terminaba siendo problemático, complicado como tal, ¿no? Es una cuestión importante a tener en cuenta en ese sentido. Entonces creo que ahí hay una cuestión fuerte, importante a considerar con respecto al peso del herbicida glifosato en ese momento. Es decir, se utilizó mucho más también después, cuando se empezó a asperjar ya con equipos de pulverizadora, entonces pasaban de un volumen mediano o pequeño a un volumen importante como el de algunos agricultores en el Brasil o en la Argentina, en la cual al no tener límite de aplicación o recomendación de parte de la compañía, aplicaban a tontas y a locas tratando de controlar los cultivos. ¿Cuál fue la reacción? Bueno, la reacción fue, por un lado, digamos, un problema, los problemas de salud que estamos mencionando, que tardaron bastante en ser identificados, y por el otro lado también, las cuestiones que hacían especialmente a la temática de aparición de resistencia en malezas en el marco de esa cuestión. Y por el otro lado también todo el tema de los ultraprocesados, que son un drama en América Latina. Y esos ultraprocesados, especialmente ni que hablar en la población joven, es decir, en la población de los niños menores de 5 años. Hay chicos que empiezan a tener presión alta ya desde pequeños por el sistema alimentario que en el que se ven, digamos, inmersos. Problemas de salud importantes, como yo lo decía, para América Latina, una de las principales problemáticas que estamos enfrentando, que estamos teniendo,
tiene que ver con los temas de salud en una población que está engrosando muy fuertemente, es decir, que está engordando lamentablemente bajo una mala alimentación, no por una cuestión de alimentación adecuada. Y lo último que llega justamente es el tema este de los transgénicos, ¿no? Es decir, la llegada de los transgénicos como tal genera un montón de preguntas, muchas de las cuales no tienen respuesta todavía, sobre sus efectos deletéreos o no, pero en definitiva en una alimentación que, bueno, que comienza a entrar con fuerza. Entonces, una de las cosas que termina sucediendo es que, bueno, los equipos cada vez son más grandes, se aplica más volumen. Por ejemplo, en el caso de glifosato, pasamos de 1 millón equivalente al litro comercial a principios de los años 90 a casi 500 millones de litros en la actualidad, hablando de la República Argentina. Es decir, no es que se consume menos agroquímico, sino que se termina consumiendo más agroquímico en ese sentido. Entonces, el costo socioambiental del uso de los agroquímicos en este paquete tecnológico del que yo les estoy mencionando es un costo importante, al que se suma lo que habíamos visto con respecto a los temas de erosión, a los temas de exportación. Otra cuestión que hasta hace muy poco no se veía tenía que ver con, bueno, qué es lo que está pasando con todos los materiales que América Latina termina exportando, ¿no? Es decir, y para eso, para exportar madera, para exportar granos, para exportar leche, para exportar carne, estamos basados en el uso del suelo, y a esto nosotros lo llamamos suelo virtual, es decir, la cantidad de nutrientes incorporados en cada uno de los productos que estamos exportando no es una cuestión menor, y se terminan yendo en volumen, ¿sí? En volumen, de forma importante. Ese vaciamiento que quedamos en llamar, como ahí se ve un poco un libro, el vaciamiento de las pampas, es un vaciamiento importante a considerar en toda la región. Hay, además del libro que les mencionaba en la primera charla, ¿no? Por supuesto, el tema de las venas abiertas de América Latina desde la ecología política es un material imprescindible de lectura, pero a esta perspectiva del vaciamiento como tal que ustedes van a encontrar en el libro, se suma, bueno, el aporte que hizo Rayén Quiroga con respecto a otro libro muy interesante desde el punto de vista del cruce entre la economía ecológica y la ecología política, que es El tigre sin selva, haciendo una crítica, digamos, sobre el sistema económico y biofísico chileno, o Jacobo Chatán, en un libro también muy interesante, que hace un análisis biofísico de flujos que tiene que ver y que se conoce como el saqueo de América Latina. Son básicamente materiales que terminan siendo útiles para comprender este tema de los flujos y cómo la virtualidad de la tierra, esto embodied land, no es nutriente, sino es tierra, ¿sí? Superficie incorporada para satisfacer las necesidades, por ejemplo, en este caso de la Unión Europea. Y esta tierra incorporada, esto es la huella ecológica, si uno lo da vuelta al análisis, esto termina siendo la huella ecológica de cada uno de estos países que demandan tierra para satisfacer sus demandas en el consumo. Esto es un lindo material como para generar un análisis de balance biofísico en el uso de los recursos. Por supuesto, uno lo puede hacer país contra país, que va uno para un país que exporta y un país que importa, interesante de verlo, mucho más que la conceptualmente la cuestión de la huella ecológica. Para entrarle a los agricultores también, ¿no? En el marco de la discusión, es muy didáctica la figura que le estoy presentando aquí, en el tema de que debajo del suelo tienen su caja de ahorros. Y esa caja de ahorros que tienen, que se lee como cada uno de los nutrientes que tiene ese suelo, generalmente, por ejemplo, en el caso de las hojas son 16 tipos de nutrientes distintos, pero eso se puede emular a dinero también, porque en definitiva nosotros estamos sacando material del sistema que no se recupera por la vía natural de ese sistema, que podría ser por una agricultura en rotación, o que podríamos estar incorporando de la mano de un sistema más sostenible que se relaciona con este tipo de cuestiones que me permiten a mí, por ejemplo, recuperar nutrientes. Por eso nosotros en agroecología continuamente decimos que necesitamos bosta, es decir, necesitamos bosteo de los animales, necesitamos que el animal vuelva al sistema, porque la vaca es donde se puede tener vacas, no en todos los lugares, pero es un elemento de transformación perfecto para
ese efecto de bosteo. Pero los nutrientes en general, donde hay vaca, donde hay oveja, donde hay cuise, es decir, ese efecto del bosteo, de recuperación o de transformación de material extraído vía el alimento, alimentando, digamos, a uno de estos animales, y ese proceso de ciclado nos es muy útil, nos es muy útil para comprender parte de este proceso de flujo biofísico, es decir, esto es lo que sale de una parte del mundo, y si uno lo mira, en realidad nosotros estamos mandando material desde los países productores de granos, ¿sí? Hacia otros países que son consumidores en general de granos, fíjense Australia, Sudamérica, Norteamérica, que es interesante de analizar en el marco de esos materiales, ¿no? Y por el otro lado también tenemos el tema de la virtualidad que se relaciona con el agua. El concepto de agua virtual no es un concepto de que estamos exportando agua, aunque a algunos se les ocurre exportar agua, ¿no? Es decir, pero no es eso, es el agua utilizada para la producción de esos granos, que de vuelta vuelven a alimentar, digamos, a la Europa occidental o a los países asiáticos como tal, que son países que son acreedores en agua, es decir, son países que no tienen déficit hídrico, sino que son acreedores en la disponibilidad de ese agua para beneficiados por las exportaciones. Digo, no que lo tienen, sino que han utilizado el agua en otros lugares e importan esos granos o esos materiales que se han producido con esa agua en otros lugares. Por eso un poco ustedes ven déficit en los países productores exportadores y una carencia en los países compradores consumidores. Esto de vuelta es otro intangible que comienza, digamos, a ver y a pedirse que se piense en esto de ver estas cuestiones ya desde el punto de vista metabólico, ¿no? Desde el punto de vista biofísico. Como les mencionaba previamente, esa economía biofísica que sostiene parte de los datos de la economía ecológica como tal. Y que, bueno, permite ver también a nivel mundial dónde se consume más y menos material. Si uno mira esto, la demanda y la transformación fuerte de China hoy en la producción de montones de materiales y también en la demanda en el consumo para sostener su sistema es fuerte, ¿no? Es decir, es una cuestión realmente fuerte, importante a considerar como tal. Esto ustedes lo pueden bajar de la revista Fronteras del GEPAMA en el sentido como para comprender más el dato y utilizarlo, digamos, en esta estrategia de, fíjense un poco cómo se extraen materiales de una parte del mundo y cómo en algunas otras partes del mundo se consumen esos materiales, ¿no? Esa relación termina siendo realmente muy, muy útil para poder entender estos flujos globales. Y por el otro lado, no lo hicieron científicos, sino que lo hizo un grupo de abogados que terminó contabilizando e identificando muestras de agroquímicos pidiendo datos al SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Alimentaria de la Argentina. Y, por ejemplo, con estos datos, bueno, encontraron que, por ejemplo, el 98% de las muestras de pera tenían algún tipo de agrotóxico o agroquímico. Acá hay una cuestión semántica en el uso de las palabras que no es un tema menor. Los que son de Argentina lo habrán escuchado en algún momento, pero las mandarinas 92%, algunas lechugas o algunas rúculas o algunos productos de este tipo verde, digamos, tienen contaminantes y además tienen otro tipo de contaminantes también, pero en definitiva hay un conjunto de agrotóxicos importante allí. Acá hay una cuestión semántica en las palabras que preferiría comentárselo ahora, ¿no? Es decir, viene haciéndose un historial en el concepto del uso de las distintas palabras por parte de las compañías y por quienes de alguna manera también acompañan estos procesos. Al principio los agroquímicos se llamaban, recibían el nombre quizá de pesticidas, luego se los llamó agroquímicos, luego se los llamó defensivos, luego de llamárselos defensivos se los terminó
llamando, bueno, agrotóxicos en algunos lugares, particularmente como para destacar el efecto tóxico que producen, no solamente, digamos, a la especie que quieren controlar, sino a las personas. Y ahí se armó algún lío, ¿no? Es decir, por ejemplo, hubo autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA en Argentina, que le prohibían a sus técnicos utilizar la palabra agrotóxico. Es decir, las compañías no lo terminaban prohibiendo y ellos sí la palabra, ¿no? Y se generó, digamos, una cuestión importante, es decir, prácticamente de defensa más allá de lo necesario, algo así como ser más papista que el papa. Pero en definitiva, este tema de los agroquímicos o defensivos es una cuestión fuerte. Los agricultores en algunos lugares les llaman remedios, es decir, lo vinculan, digamos, con algo que curará alguna situación puntual que se tiene en el campo. Y lo otro que también está generando, digamos, un ruido fuerte en el sistema alimentario tiene que ver con los ultraprocesados, ¿no? Es decir, estos productos, digamos, que tienen alta intensidad de transformación, en la cual prácticamente no se puede identificar el origen de dónde vienen los alimentos que se producen, sean bebidas colas, sean alimentos procesados, son una cuestión importante, fuerte a considerar, porque bueno, un poco, y se lo dice en el documento este que le citaba del TIP, ¿no? La comida barata a veces es muy cara, y es muy cara para la salud de la población, pero si nosotros vamos viendo los precios de la comida, de este tipo de comida en particular, termina siendo más económica que, digamos, alimentos de mucha mejor calidad. Y no estoy hablando de orgánicos ni de alimentos certificados de esa manera, sino simplemente que la comida con más grasa, con más sal, con más azúcar, termina siendo más económica para una población que, en rigor de verdad, en lugar de mejorar su salud, se termina enfermando. Y ahí un poco se ven, ¿no?, los datos y la tendencia, digamos, hacia el sobrepeso y la obesidad proyectada hacia el año 2030, en la cual casi el 41% de la población mundial será obesa, y los problemas, digamos, derivados de esa obesidad genera, digamos, costos, y esos costos se emulan a los costos de la industria armamentística o de toda la industria del tabaco como tal. Entonces, bueno, no es una cuestión como para olvidar el hecho incluso de la transculturización que se viene produciendo, la transformación que se produce en buena parte de sistemas realmente importantísimos para América Latina, ¿no? A mí, haciendo mi sabático recorriendo la región en América Latina, me llamó mucho la atención el hecho de estar en distintos lugares, en mercados locales, en mercaditos, en diferentes partes, en las cuales, por ejemplo, México y la frontera México-Guatemalteca, en la cual uno termina encontrándose con personas que, bueno, la Coca-Cola ha penetrado fuertísimamente, ¿no? Es decir, y cuando nos venimos más hacia acá, nos terminamos viendo que distintos tipos de productos, ahí tienen distintos tipos de marcas, la más conocida es Manaos, pero hay otras, Tubito, por ejemplo, en el norte de Argentina, los que están en el Chaco quizás escuchando esta charlita, recordarán, ¿no?, en Roque Sáenz Peña, donde por ejemplo hay una empresa que se llama Tubito, y así empresas que tienen una altísima carga de azúcar dentro de su proporción de bebida cola, y que termina generando problemas importantes en la salud de las personas a lo largo del tiempo. Tomarte una Coca-Cola no te va a hacer nada, pero de alguna manera, si eso se produce de forma recurrente, evidentemente que te va a generar un daño. Y olvidando un poco las cuestiones quizá más sanas o más vinculadas con la salud que pueden ayudar a resolver ese tipo de problemas. Y por el otro lado tenemos el tema de la malnutrición, ¿no? Es decir, esa cuestión de, por un lado, tener las cuestiones básicas de desnutrición y la malnutrición. Y los más vulnerables en esto, que generalmente son olvidados o por lo menos se mira una parte y quizá no otra, son los ancianos y son los niños.
Y los niños desnutridos, digamos, generarán una problemática. Los niños malnutridos generarán otro tipo de problemática. Y los ancianos desnutridos, uno, y los ancianos malnutridos, o personas mayores malnutridas, otro tipo de problemática. En la salud que termina, si uno lo tiene que contabilizar, esto se hizo en Inglaterra en términos de costo en la salud humana, de los químicos disruptores endocrinos, muchos vinculados con la producción agrícola de alimentos, bueno, generan, digamos, enfermedades que cuestan a la sociedad un número. Y ese número también, los números que se relacionan con la obesidad, con la malnutrición, con la diabetes, lo están viendo mientras yo estoy charlando con usted, resistencia a los microbios, lo que se conoce como las enfermedades transmisibles vinculadas a la obesidad y la alimentación. Es decir, podríamos decir prácticamente que este tipo de alimento, en lugar de nutrir, enferma. Y esto es un costo para la sociedad importante, que a veces no se quiere ver, que es importantísimo contabilizar. En el caso de la Argentina, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el último documento que sacó fue en el 2019, 2018, 2019, y ya un poco se veía esa tendencia fuerte hacia la obesidad y los costos que teníamos desde el punto de vista de la salud de la población, que no es un tema menor, no es una cuestión menor esta discusión. Y bueno, uno empieza a ver estos costos a nivel global también. Se necesita mucha más información. Esto es solamente un dato, digamos, tomado casi, si se quiere, en el gran número, pero esto lo tenemos que tener evaluado a nivel de los países, para ayudar a comprender a los asesores de política pública de que los temas del sistema alimentario, por un lado agrotóxicos, por el otro lado las formas de alimentación de la población, ¿sí? Ultraprocesados y todo su contenido, la terminan enfermando. Esto para la política pública se hace importante, se hace imprescindible particularmente. Y por el otro lado tenemos qué es lo que está pasando, digamos, con esa industria alimentaria, ¿no? Es decir, una industria que, como se ve en el Atlas del Agronegocio, se ve claramente cómo se concentra esa situación en pocas compañías, ¿no? Es decir, cuatro o cinco compañías manejan la situación mundial a nivel de la agroindustria y a nivel del sistema comercial de consumo de grandes alimentos, con sedes en distintas partes del mundo. En Sudamérica tenemos JBS, que es la principal empresa productora de carne a escala planetaria, y se aloja en Brasil con incidencia en todo el mundo, y de alguna manera el papel que Nestlé viene llevando adelante en términos de la cooptación fuerte de los sistemas alimentarios como tal. Y por el otro lado tenemos algo parecido en el hecho de las compañías vinculadas con la cuestión de lo agroquímico, en la cual, por ejemplo, hoy en día Bayer ya no es la segunda, sino la primera. Monsanto termina, digamos, siendo absorbida por Bayer. Tenemos a Costco, que hasta ahí no, todavía no aparecía y empieza a aparecer muy fuerte, digamos, como una compañía también importante en la producción de agroquímicos y en la comercialización de granos. Tenemos a ChemChina, en la cual de alguna forma también viene dominando el mercado y creciendo muy velozmente, muy, muy velozmente en el marco de esta cuestión. Y cuando nos vamos a mirar de dónde salen estos productos que terminan, digamos, nutriendo esta cadena mundial de alimentos, vemos que un fuerte volumen termina saliendo en los países del sur de América. Sí, ahí ustedes tienen, por ejemplo, el puerto de Paranaguá, el volumen de toneladas que mueve el corredor Rosario-Santa Fe, fíjense, ¿no? Es decir, prácticamente es dos Paranaguá, ese corredor que algunos de nosotros hemos llamado un sudoructo, ¿no? Es decir, esa hidrovía Paraguay-Paraná, que de alguna manera saca la producción desde el sur del mundo y la termina exportando hacia otros lugares del planeta. Bueno, mueve volúmenes importantes. Solo una terminal, la Terminal 6
cercana al puerto de Rosario, mueve más de 6 millones de toneladas anuales y con una capacidad que hoy está un poco ociosa. Entonces, empezar a medir parte de estas cuestiones se hace importante. Algunos lo empezamos a hacer desde el tema de los flujos, desde parados en la Eco-Eco a través de indicadores. Un análisis que también termina siendo útil es el marco MESMIS en distintas escalas y vinculado con el TIP, combinándolo con, como yo les decía previamente, con los cuatro capitales. Y estas relaciones terminan siendo útiles para poder identificar y comprender parte de estos procesos, ¿no? Es decir, bueno, donde estalla el capital natural, el capital humano, el capital social, el capital transformado, en el marco de toda esa cadena de comercialización, tratando de capturar esa red que les mostraba al principio de la discusión como tal, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión que termina siendo clave. Y una de las cosas que se destaca en el documento del TIP, también el tema del capital social, que previamente casi no se tenía considerado o no se tenía en cuenta, y hoy empieza a estallar, empieza a ser una cosita importante como para entenderlo, ¿no? Y ahí en esa relación de capitales que básicamente estamos viendo, una cosa que también es interesante de ver y de comprender, tiene que ver con el hecho de cómo a través de algunos indicadores podemos capturar utilidades que hacen al uso que históricamente se vino haciendo del marco MESMI, ¿no? Es decir, acá después vamos a hablar en otra charla también más específicamente del modelo MESMIS como tal, pero por lo menos yo lo quería mencionar de que esta relación de los cuatro capitales con el del TIP, con el MESMIS, termina siendo útil. Y por el otro lado hay otros instrumentos que comienzan a hacer análisis no al nivel macro de flujos globales o regionales, sino a nivel de finca. Y a nivel de finca, conjunto de indicadores que, por ejemplo, tenemos al MESMIS, pero por el otro lado, por ejemplo, la FAO creó, en español sería o en inglés se llama TAPE, que es un conjunto de instrumentos para evaluar modelos de producción agroecológica, pero se pueden, digamos, extrapolar a cualquier otro tipo de modelo relacionado con esto, y que, bueno, nos permite entender, digamos, qué es lo que termina pasando con ese tipo de modelizaciones y qué es lo que termina sucediendo cuando, bueno, empezamos a incorporar estas externalidades que previamente no se veían. Lo detectó el TIP. Una cosa llamativa en el caso del TIP es que de alguna manera luego se planchó la cuestión de seguir produciendo información. A veces está como un poquito parada. Yo pienso en lo personal que está justamente parada porque comenzó a denunciar y a mostrar cuestiones que no eran convenientes al modelo agroindustrial y de haber habido algún tirón de oreja ahí de los grandes grupos de poder sobre la FAO y sobre el mismo TIP y Nación Unida Ambiente. Pero bueno, la cuestión está en que el documento está y fue disponibilizado y nos es muy útil a la discusión. Y el otro es el abordaje que hace el IPES, ¿no? Que también comienza a hacer una comparación interesante entre los impactos de la agricultura industrial, que no esconde para nada, es decir, esos impactos de esa agricultura más industrializada comienzan a ser mostrados, identificados, informados por organismos internacionales de esta talla. Nos es muy útil esto para la discusión en el marco de los análisis que se relacionan con nuestra mirada de la economía ecológica más integral, más holística, pero es muy bueno que también esto se socialice en esa escala donde se le presta mucha atención desde los funcionarios y de las políticas públicas nacionales, regionales, mundiales. Y algunos documentos que se han hecho interesantes también son los que produjo el Research Panel, especialmente en sus documentos quizá un poco más específicos, pero donde mucho detalló la perspectiva más de la economía ambiental, pero útil, para comprender parte de estos flujos de suelo, de materiales que se relacionan con este tipo de cuestiones, que bueno, creo que
que son útiles tenerlas en cuenta como tal, ¿no? ¿Cómo se arregla esto de lo que venimos viendo en términos de impactos? Bueno, muchos entendemos que se puede llegar a resolver o arreglar de la mano de otras tecnologías más amigables con el ambiente y con la sociedad, que por lo menos no utilicen agroquímicos externos. Entre ellas tenemos a la agroecología, pero no solamente la agroecología, sino digamos todo un paquete o un árbol bastante extenso de todo este proceso, y también una necesidad fuerte e importante de una sociedad que tiene que cambiar la mirada. Es decir, es increíble que muchas personas todavía, a la pregunta elemental de por qué consideran que se han enfermado, estando en el campo, estando conviviendo con lo agroquímico, las personas no suman uno más uno. Es decir, y esto es una cuestión grave. Es decir, las cuestiones ambientales, en muchos casos, la población todavía no lo identifica como una relación causa-efecto. Y eso, tristemente, a muchos, incluso de forma inocente, se les termina diciendo que son remedios y las personas los terminan utilizando y enfermándose. Cosa que hay documentos y hay trabajos de sociólogos de campo también que muestran parte de esta cuestión, ¿no? Y otros documentos que, por supuesto, alertan con mucha claridad sobre los impactos de este modelo industrial, ¿no? Me parece a mí, por ejemplo, el libro de Raj Patel me parece importantísimo, interesantísimo, Obesos y Famélicos, entre ellos, que terminan alertando digamos, sobre estos impactos de forma importante. También nosotros en temas de agroecología lo hemos comentado, lo hemos informado, lo hemos alertado. La Alianza Global por el Futuro de la Alimentación comienza a analizar también estos temas de la agroecología per se, y especialmente en situaciones de crisis. Volvemos a tener otra crisis aquí en el sur del mundo, en Argentina, en la cual de alguna manera las propuestas de base agroecológica, es decir, poner alimentos en las manos o instrumentos para producir alimentos en las manos, no es un tema menor para una población que debe estar preparada para poder enfrentar este proceso, cosa que no es muy fácil, pero que, bueno, que de alguna manera termina siendo importante para poder cambiar esta lógica, ¿no? Es decir, una lógica que ha sido tremendamente estudiada con respecto a los gustos y la necesidad de la población, que sin quererlo termina estando adoctrinada en el marco de ese proceso para comer algo que aparentemente termina siendo un alimento que puede ser nutricio cuando en rigor de verdad no lo es. Pero aquí vimos varias de las cuestiones que hacen a los intangibles ambientales, los invisibles ambientales relacionados con el uso de recursos. Los efectos que tienen este uso de recursos de la mano de, por un lado, la transformación de tierra, agua, recursos genéticos en productos que se generan o que generan biomasa que va a ir hacia los alimentos, o biomasa que va a ir hacia biocombustibles, biomateriales, sistema especulativo, mercado especulativo, agroindustria como tal, es decir, que genera una tensión muy fuerte en el tema de los precios de los alimentos en distintas partes del mundo, y que hay que revisar también con la intensidad adecuada. Y encima de todo eso, por otro lado, esos invisibles que terminan generando, digamos, alimentos incluso más baratos que lo que deberían ser, pero que tienen una altísima carga de grasa, una altísima carga de grasas, ¿no? Que tienen una altísima carga de azúcares y una altísima carga de sal. Y en rigor, en lugar de curar a las personas, las terminan enfermando. Entonces, un poco lo que teníamos en esta charla del día de hoy, la 3 del curso, nos tuvo, digamos, en el marco de esta discusión, en la cual los riesgos a la salud son importantes. Muchas de las cuestiones también no se saben. Hay cuestiones, bueno, como los efectos de estos del cóctel de agroquímicos, no del agroquímico en particular que uno va a analizar, que ya de por sí es importante, pero sabemos que hay volúmenes
enormes, digamos, asperjados en distintas partes del mundo y de nuestros lugares donde vivimos, pero ese cóctel, ¿no? Es decir, la combinación de ese cóctel que genera justamente un cóctel explosivo tanto a la salud de las personas como a la salud del ambiente. Reparado un poco en esas cuestiones es donde me parece que podríamos estar cerrando la charlita ahora y bueno, si hay algún comentario o crítica, los escuchamos y bueno, ustedes nos dirán sus inquietudes. ¿Hay preguntas? Sí, hay dos preguntas. Una es de Galindo que dice, ¿se podría considerar el biocolonialismo como una externalidad de la economía ecológica? Pensando en el gigantismo económico-financiero de las multilaterales y los biofertilizantes como los microorganismos. Sí, claro. Bueno, el papel de las compañías hoy, de hecho, existe una nueva colonialidad que pasa por ese escenario. Eso es más que claro, eso sucede. Y encima un poco lo que mencionó también, es decir, hoy tenemos otra llegada que no es solamente una llegada que nos viene de la industria de los agroquímicos, sino de los bioinsumos. Hoy los bioinsumos también se convierten, digamos, en un elemento importante que ya no son parte de pequeños espacios de producción, sino que responden a intereses de grandes compañías. Hoy empieza a aparecer, por ejemplo, Indigo, una compañía internacional que viene creciendo muy fuerte. Todo el tema de los bioinsumos en general, de los bioestimulantes, de todo lo bio que se está justamente promoviendo, porque la población del mundo cada vez recibe más y más información y la gente patalea porque quiere otras cosas. Bueno, las compañías tratan de encontrar un resquicio en esa fisura y meterse por ahí. Entonces eso está sucediendo como tal ahora mismo. Sí, de hecho, y el gigantismo que hay tecnológico y financiero vinculado con el sector agropecuario, sí, tal cual, es brutal. Lo vemos en Brasil, lo vemos en el norte de Argentina, lo vemos en la región pampeana, en los Estados Unidos. Es decir, hoy la escala de esa agricultura industrial es muy poderosa. Lo que termina sucediendo también es el hecho de que en ese escalamiento muchísimas de las externalidades que se plantearon, tanto desde la, lo que podríamos decir, la agricultura crítica o el sistema crítico hoy, como desde la misma lógica de los que están dentro del sistema más convencional. Es decir, saben que la cosa no va más y en el marco de que esa cosa Hola, no va ¿cómo más estás, están buscando Belén? otra alternativa. Entonces ahí se está haciendo, digamos, un poco de lío también importante que antes no se tenía, antes estaba bastante claro los actores. Hoy no es así. Hoy hay muchos actores que parece que producen algunas cosas sanas y que lo que terminan haciendo es simplemente replicando parte del proceso. Las compañías lo saben y lo están haciendo. Es como está sucediendo por otro lado, por ejemplo, con las petroleras, que todo el mundo les critica, digamos, las emisiones, y tenemos petroleras que ahora se están pasando rápidamente a la producción de energía por fuentes renovables, es decir, pasan del petróleo a la producción de aerogeneradores. Caso de YPF para Argentina, por ejemplo. Bueno, hay otra que es de Eduardo Morales. La comida aporta nutrientes. Quizás se podría usar como indicador productivo kilogramos de nutrientes por hectárea, en vez de kilogramos biomasa por hectárea. Y de Eduardo la tiene muy clara, porque es un poco así, es decir, una de las cosas que también se está promoviendo es no analizar el tema de kilocalorías consumidas en el sistema, sino de nutrientes consumidos y la calidad de esos nutrientes también. Eso FAO lo empieza a hacer. Un muy buen trabajo que hizo Daniel Díaz junto con un equipo de nutricionistas hace muy, muy poquito.
tiempo hizo este análisis, ¿no? Es decir, esa comparación, no solo en términos energéticos, sino en términos de los nutrientes que tienen los alimentos para la población. Eso es un muy lindo material que está disponible. No, no lo tenemos nosotros puesto acá, sí, pero está, se lo podemos perdón, buscar. Está en Fronteras 19, hay un artículo de Díaz y el equipo, es un resumen de esto que estás comentando. Perdón que te interrumpa. Bien. Y de ese artículo que publicamos en Fronteras, lo recomendable es también que aprovechen el documento general, el documento completo que escribió esta gente de nutrición, porque realmente es muy, muy útil. Son unos cuadros muy, muy piolas, muy, muy buenos. Así que eso con gusto lo podemos socializar también, porque por supuesto es de acceso público. Miriam Palmía, perdón si me equivoco cuando leo el nombre, dice, con la cooptación de la agroecología por organizaciones como la FAO, la biopiratería y la bioexpresión, ¿cuál sería el camino que desde la economía política podríamos trabajar? El camino desde abajo, es decir, un poco lo dijo Santiago Sarandona hace poco, es decir, si hay apoyo en un determinado momento a la agroecología y luego ese apoyo se le quita, la única forma de sostener realmente es que esto salga desde la base, desde la necesidad de la población y no que esté incentivada o sostenida por un insumo externo como eventualmente el dinero puede hacer para sostener, digamos, sistemas de producción. Si se mantiene desde la base es muy posible que eso perdure y se mantenga en el tiempo. Si no, no podrá ser. Pero lo que estamos viendo es que frente a las crisis, especialmente frente a las crisis, la población empieza a tomar acción, por ejemplo, en sistemas de producción que tienen a la agroecología en su centro. Entonces, no quiero decir con esto que con esto se resuelven todos los problemas, pero sí que la gente está bastante más preparada como para recibir o para encontrar un camino alternativo en este proceso, y bueno, un poco por ahí pueden ir los tiros para esta transformación también. Pero bueno, de hecho, también puede suceder de que pasen otras cosas. Como lo dije el otro día, la moneda está en el aire, y pueden salir los tiros para cualquier lado. Sí. Nosotros pensamos que puede ser la agroecología un camino alternativo, pero también sabemos que hay muchas otras fuerzas, no solamente de lo industrial, que por H o por B no lo terminan queriendo promover. Es una realidad también. Alguien había levantado la mano, me parece, que no lo veo ahora, pero me parece que alguien había querido hablar. Voy a abrir el micrófono porque yo no tengo más. Hola, sí, yo había levantado la mano. Ah, no sé si había alguien más antes. No, te escuchamos, Eduardo. Ah, bueno, gracias, Walter. Buenas tardes, Andrea. Saludos a los compañeros. Muy buen curso. Excelente. No, solamente me quedé con lo que mencionabas de caracterizar a los agroquímicos con su característica de cóctel, ¿no? Me parece importante. Y quería hacer un comentario que, bueno, quizás ya es sabido, ¿sí? Pero bueno, las moléculas no se biodegradan fácilmente, ¿no? Ellas siguen su camino. Lo que no absorben las hojas, van por el suelo, en el lixiviado, llegando a las aguas, de alguna manera. Y lo que va por el aire, se sigue su camino por las derivas, ¿no? Y se extiende kilómetros y kilómetros. Más allá de las aplicaciones que se puedan hacer y que los sufren los pueblos fumigados, ¿no?, directamente, eso sigue su camino, y nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires no estamos exentos de esa contaminación por esos cultivos, ¿sí? Bueno, y mencionaba ahí en el chat la película de Pino Solanas, que Viaje a los pueblos fumigados, que está bien del 2008, está bien relatado, documentado todo esa desidia, por ejemplo, en el Chaco, en el Monte del Chaco, esa deforestación, los pueblos originarios ahí, que hasta mismo no tenían ni siquiera, usaban para acumular agua los envases agroquímicos.
no tenía otra cosa, está ahí, listo. Bueno, terrible, terrible. Bueno, si querías. Sí, tal cual, Eduardo. Está lo que decís, sí, los bidones a veces es bravo eso, porque uno ve los bidones y la gente ve esos bidones tan bonitos encima, de color verde o de color azul. Y a la gente hasta se le hace atractivo, inocentemente se lo llevan a la casa y lo terminan utilizando. Y todo también el tema del reciclado y del lavado, del triple lavado, y después los CAT, donde supuestamente se concentrarían los bidones y todo en los pueblos, es todo desastroso porque nadie controla nada. Entonces es claro. Muy, muy, muy jorobado ese tema, tal cual coincido contigo. Y bien que recordás la película de Pino Solanas, porque es un muy buen material como para poder verlo, recordarlo y tenerlo muy, muy en cuenta para la formación, ¿no? Así que muchas gracias por eso. No, gracias a ustedes. Y levantó la mano ZC Sur. Sí. Buenas tardes, un poquito disfónica todavía. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha brindado y por todo este conocimiento. Y también quería como hacer un pequeñito aporte. Pues acá en la Universidad Nacional, en la sede de Palmira, pues en el doctorado de agroecología, tuvimos una tesis laureada de Reinaldo Giraldo, con la cual propusimos un índice de sustentabilidad basado en unos indicadores, y nosotros pudimos, pues, es la primer tesis laureada que se obtiene en el programa, y pues creo que hace unos aportes, pues, muy buenos para todo lo que es como poder uno proponer para propuestas de sostenibilidad, y no solamente desde la agroecología, sino desde cualquiera de las 102 agriculturas alternativas. Entonces, pues sí quería como mencionarles esto, que de pronto sería pues oportuno en algún momento pues comentarlo. Muchas gracias. Bien, Miriam, lo que vos estás mencionando, lo podríamos tener en cuenta. No, Claudia, para presentarlo básicamente el taller de intercambio, ¿no? Así creo que ahí podrías presentarlo con gusto en uno de los talleres. Así que bienvenido sea eso. Sí. O sea, como 5 cosas que llevo la mañana. Federico Vargas Lerner se levantó la mano también. Gracias, no sé si me escuchan. Simplemente hablando un poco sobre el tema de la agroecología y el cambio de mirada, yo creo que justamente el tema de la agroecología va porque va más allá de simplemente algunas prácticas productivas, sino que en realidad es un cambio de mentalidad y de pasar un poco de este mundo que nos ha vuelto tan individualistas a un mundo más social, de verdad. Hace poco justamente estuvimos visitando una experiencia de producción agroecológica donde los productores y las productoras apuestan a un sistema productivo mucho más solidario y donde el fin principal de la producción es producir alimentos, ¿verdad? No producir renta. Entonces yo creo que eso es uno de los cambios principales que se debería impulsar desde la agroecología, y creo que eso también protege a la agroecología de cualquier tipo de cooptación o de apropiación, ¿verdad? Simplemente eso. Muchas gracias, Federico. Sí, gracias, Fede. Tal cual, es decir, sería la perspectiva que se tiene de algunos colectivos de producción, ¿no? Es decir, del campo que produce alimentos. Y que produce alimentos que buscan sostenerse de una forma que también llega a permitir que se hagan independientes de cualquier otra lógica, sea desde los estados, si en algún momento está eso apoyándolo, sea desde otras actividades. Y la agroecología, por cierto, que no hice una presentación de agroecología, sino simplemente mencionándolo, pero claramente tiene a la soberanía alimentaria como tal, como su bandera,
Y bueno, en algún momento también vamos a hablar un poquito más en profundidad de la agroecología solamente, y por el otro lado del acceso a los recursos básicos para la producción. No promovemos justamente hacer agroecología en maceta. Sí, la gente que tiene algo que quiere hacer, si vive en una ciudad o lo que fuera, lo puede hacer, pero la movida de la agroecología un poco a nivel de las discusiones, sí, por supuesto, muchísimo más profunda, teniendo la soberanía alimentaria como su eje, y dentro de eso hasta una discusión importante vinculada con la reforma agraria. Vamos con Graciela. Graciela. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Walter? Muchas gracias. Un poco accidentada porque tuvimos una entrega en un pueblito acá en Entre Ríos, así que entraba y salía del curso. Bueno, mira, acá se está dando una puja muy importante en nuestro país, en Argentina, este jueves, con el dictamen de la ley de humedales, ¿no? Los traigo a colación porque yo acá en Entre Ríos estamos rodeados de arroyos y tenemos una parte importante del delta, y la ampliación de la frontera agropecuaria ha significado una enorme destrucción de los riñones de nuestra provincia, digamos, donde se depura el agua y donde se mantienen estas fuentes de agua dulce. Las napas están cada vez más lejanas y se vive una gran crisis hídrica. Entonces, me parece que este tema del agua es fundamental, el tema del agro. Vos cuando hablabas esto de la exportación de agua, es totalmente cierto, y cuando contabas lo de la Coca-Cola, también es absolutamente cierto, y en nuestro país muchas veces el agua para la producción no se paga, ¿no? Para la producción más terrible, o sea, la producción de cerveza o la producción de Coca-Cola, además no paga el agua, no, nos está vendiendo esa agua. Entonces quería traer a colación esto, que por favor todos los compañeros que están en el curso se interesen en lo que está pasando con el debate por la ley de humedales, porque es un tema muy crítico hoy. Hay un proyecto que es el consensuado, que tuvo dictamen 2020, que tiene la firma de 1.800 y pico de científicos, y tenemos ahora dos proyectos que están unificando, de Cambiemos, el del ingeniero Vara y el de Jimena García, que no sé qué va a pasar, y entonces además está muy dividido, entonces es muy problemático, es como que tenemos miedo de tener una mala ley, y que va a ser peor. Defender los humedales es defender el agua. Esto. Gracias por el espacio, quería comentarlo porque el jueves es un día muy importante. Bien, Graciela, muchas gracias. Sí, ciertamente, el tema de una ley de humedales, yo tengo varios colegas científicos que trabajan en el tema humedales históricamente, es un flor de tema. Nosotros estábamos con Andrea, con parte del equipo del GEPAM hace ya muchos años atrás, cuando se había armado el otro lío de que había quemas a lo loco, y ya lo decíamos claramente que las quemas no eran digamos, fortuitas, no sucedían por arte de magia, sino que en realidad se estaba tratando de aprovechar los verdeos de digamos, que se daban después de las quemas en los humedales. Entonces, ese sistema productivo frente de Entre Ríos, frente a la provincia de Santa Fe, es fuerte. Va a ser más fuerte todavía si la situación que estamos teniendo y que vamos a tener con mucha brosa sobre el sistema. Entonces sí se necesitaría tener una ley, una buena ley, no cualquier ley, sino una buena ley que le ponga coto a esto. Pero también necesitamos funcionarios, digamos, que funcionen en serio. Es decir, esa cuestión básica, que algún expresidente, es clave para el tema de ambiente. El ambiente realmente no le importa a nadie y está respondiendo solamente por pulsos a intereses. Y lo que creo que es grave es esto. Es decir, mientras se están discutiendo, los señores diputados están discutiendo ahí cualquier cosa, cada vez somos menos país, porque cada vez degradamos más los recursos. Quizás somos un poco mansos también, es decir, quizás el pataleo de la gente no llega a la distancia que llega. Yo siempre dije que el día que Buenos Aires se cubra como se cubre Rosario de humo durante días, ahí todo el mundo va a patalear porque le llega directamente a las ventanas del Congreso. Pero bueno,
lamentablemente a veces aprendemos por la fuerza más que por la razón. Pero sí, coincido contigo de que la lucha por la protección de lo que queda, porque este es el tema también, de lo que queda, es una lucha importante. Pasando de la situación argentina, que vos bien mencionás, miren un poco lo que venía sucediendo en el Brasil en términos del avance de la deforestación y de la quema también. Yo creo que sí estamos convirtiendo, digamos, en cenizas recursos naturales tremendamente valiosos, que en Eco a lo largo de las charlitas le vamos a ir poniendo valor. Así, ¿cuánto vale un bosque? ¿Cuánto vale la selva? Un poco, esa es un poco la pregunta que uno dice, bueno, ¿cómo cuernos hago este tipo de valoración cuando en rigor de verdad otros lo miden simplemente a través de los metros cúbicos de madera que da el bosque? Es una cuestión importante que parte de la discusión de este cursito, ¿no? Es decir, lo que nosotros estamos queriendo hacer es tratar de transmitir un poco algunos instrumentos que usamos para la lucha, como hoy lo mencionaba. Así que le sirva a los compañeros, a las compañeras que están en la discusión de la protección de los humedales, de la selva, de los bosques, de las áreas de interfaz urbano-rural. Es decir, no tenemos todas las soluciones, pero por lo menos poner en sus manos algunos instrumentos más que quizá los conozcan, pero quizá otros no los conozcan. Y entonces, bueno, a partir del uso de eso, capaz que se puede parar alguna otra cosa que venga muy mal barajada, ¿no? Es un poco la idea. Ese fue el espíritu del curso. Y creo que vamos bien, porque bueno, tenemos a gente enganchada y nadie se nos fue todavía. De los que entraron, se movieron dos nada más. Significa, por lo menos, no lo aburrimos tanto. Pero todavía estaba escuchando, digamos, que después de 20 minutos con el asunto este del internet y del Zoom, la gente se pudre. Entonces, y tiene razón. Entonces, ¿cómo hacer para tratar de hacerle activo algo que uno después puede ver? Bueno, acá se quedaron 46 personas. Después de 2 horas de estar charlando, nos aplaudimos entre todos, porque la verdad que es útil, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario más. No hay más. Lo que quiero reforzar es que preguntan todos que cómo va a ser el jueves. La clase va a ir grabada en el link donde está la bibliografía. No va a ser en el mismo momento sincronizada, pero después la van a recibir y las vamos a compartir con ustedes y van a saber ustedes cuando les mandamos un mail diciendo cuando va a estar en algún horario a partir del jueves. Nada más que eso comentar. Ahí tenemos a Miriam de Palmira y a Luis, que me parece que quiere hablar también. Entonces vamos con Miriam primero. Ya bajé la mano, me había quedado levantada. Disculpe. Listo, perfecto. Entonces vamos con Luis. Luis Moro, ¿quién? ¿Quién estás viendo? Luis Moro. Ahí está luchando con el dedito. Sí. Le quedó el dedo mocho de tantas grabaciones que se mandó en Gualeguaychú. Bueno, precisamente, y a propósito de lo que estabas un poco desarrollando, Walter, para todos los compañeros que no pudieron concurrir a Gualeguaychú, sería muy interesante que compartas un poco el espíritu que captaste de ese encuentro. Sobre todo teniendo en cuenta que allí hay un modelo, hay un intento, ¿no? Hay una praxis que la pudimos palpar, que la pudimos ver in situ, con 62 hectáreas de agroecología, con el trabajo cotidiano, bueno, con la figura mítica de Alfredo Dalí, ¿no? Ahí sobrevolando esa reserva, un personaje divino. Y bueno, y tanta gente valiosa que concurrió a ese evento, me parecía importante plantearlo en este momento, como para que vos, con tu mirada y tu capacidad de síntesis, puedas compartirlo con nuestros compañeros. Gracias, Luis. Bueno, la semana pasada, entre el 2 y el 4 de noviembre, se hizo una reunión, un congreso de alimentación en la ciudad de Gualeguaychú. Un poco los ubico a los que no son de Argentina. Es una ciudad que,
que está en Entre Ríos. Es una ciudad icónica porque también es la ciudad que se plantó frente a las pasteras, cortando un puente durante meses para generar un reclamo social fuerte, poderoso, en el marco de una discusión ambiental. Una ciudad que tampoco dejó de lado los impactos de la agricultura industrial. En Gualeguaychú, por ejemplo, es un espacio donde está prohibido el uso, el transporte, el almacenamiento del herbicida que acabamos de estar hablando, del glifosato. Es un espacio que responde al segundo Congreso de Alimentación, y ahí se planteó justamente el hecho de que es interesante también ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Es decir, el intendente de Gualeguaychú es médico. Y a mí me llama la atención que en varios lugares donde hay médicos en las intendencias, por ejemplo en Chavás pasa lo mismo, hay como una preocupación adicional de los decisores de política. Debe ser porque los tipos están, digamos, saben y reciben la información y también se hacen cargo, pero por el otro lado también sumémosle una demanda de la población por una transformación de alimentos. Esta propuesta de Gualeguaychú sobre el Congreso de Alimentación Seguro, Soberano, respondió a ese proceso. Hay un video que la verdad tuvimos el honor, el gusto, el placer de escuchar de un ícono de la lucha del movimiento ambiental, que se llama Jorge Rulli, y que es muy interesante para la discusión en la Argentina en particular. La Argentina, muchos de ustedes sabrán, está muy dividida desde el punto de vista de las políticas también y todo, y venimos mal y tristemente con eso. Y Jorge Rulli tiene un historial fuerte, poderoso en su vida, y es interesante. Si alguno lo ve, está en la página del Facebook mía, yo lo puse el link también, después en todo caso lo buscamos y se los mandamos también. De su presentación, en la cual habla, especialmente le habla a la gente de Gualeguaychú, y le habla con un interés de fortalecimiento de esta propuesta, a nivel de ciudad, a nivel, digamos, local, y desde lo local a lo global, que es lo que nosotros a veces planteamos en el GEPAMA, es decir, la transformación arranca desde la interfaz urbano-rural hacia lo demás, no va a venir de la agricultura industrial de 20.000, 30.000, 50.000 hectáreas, es decir, va a venir de lo más pequeño hacia lo más grande. Pero una vez que eso empieza a verse, otros empiezan a copiar ese modelo. Y lo que se hizo ahí y se hace ahí, me parece que justamente es trascendente y es un muy buen ejemplo para un país que en su modelo agrícola va para otro lado. Yo creo que esa cita que Luis nos está mencionando es importante de ver. Van a subir todo lo que se dijo. Se dijeron un montón de cosas, hubo mucha gente desde la agroecología, estuvo una referencia, si se quiere, mundial como ejemplo de la agroecología, que es Remo Benica, y todo su historial, no solo de la producción agroecológica, sino de vida, alguien que fundó las ligas agrarias en los años 70, realmente gente muy, muy profunda, y estuvo Miriam Gorbán, una de las luchadoras principales en el marco de la soberanía alimentaria y la nutrición adecuada para toda la población, que creo que amerita que donde la pesquen estas presentaciones vale la pena tomarse un minutito o unos minutos para ir escuchando esto. Sí, Gualeguaychú fue una presentación de propuestas, de alternativas, de caminos interesante y útil cuando la política pública se compromete con la gente también, ¿no? Es decir, no es que están los agricultores en soledad, sino que encuentran, digamos, un canal de apoyo y de salida. Por ejemplo, todo lo que compra el municipio se lo compra a estos pequeños y medianos productores para la llegada a los hospitales, la llegada a los comedores que se encuentran en la ciudad de Gualeguaychú. Es decir, hay una salida también garantizada por la vía del municipio de alimentos sanos. Y yo estuve recorriendo ahí en Las Piedras también, lo que bien menciona Luis, Las Piedras, digamos, una unidad productiva rodeada de bosque nativo, un espacio que estaba ya transformado, no que se transformó ahora, sino que estaba ya transformado por otras prácticas
no tan buenas ni tan sanas desde la agricultura, hoy día devenidas todas en prácticas de producción de base agroecológica, y un manejo sanitario de los cultivos que desde lo técnico también tengo que decir que estaban pipí cucú, es decir, estaban muy realmente muy bien manejados en la superficie que estuvimos viendo. Unidades productivas que aparentemente se van a ampliar a lo que hay disponible, rodeada de una interfase de naturaleza que hace que, por ejemplo, uno se encuentre con verduras que no han utilizado ningún tipo de agroquímico y que realmente son de base agroecológica importante. Yo creo que es interesante, ha sido muy interesante el caso de Gualeguaychú y el congreso que se armaron. No sé si hay algún comentario adicional, si no estaríamos cortando aquí. Y ya les digo, la charlita del día jueves la vamos a trabajar en el Google Drive cargada y nos vemos el lunes que viene en forma sincrónica. Piensen también los que quieran participar en el taller y formar parte del taller. Si quieren presentar, a eso me refiero, si quieren hacer alguna exposición, nos avisan por correo electrónico para ser prolijos y ordenarlo y no estar perdiendo el tiempo en el marco nuestro. Entonces, los que quieran presentar sus experiencias para ver si desde la economía ecológica podemos ayudarlos en algo, nos van avisando y vamos armando ese tallercito con las experiencias que ustedes quieran presentar, discutir con los compañeros, compañeras, para eso. Tarea no hay para el jueves, sino que hay una presentación que va a ser la cuarta que yo les voy a poner grabada como tal. Y nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Bien, gente, nos estamos viendo. Entonces, como diría alguien humildemente, me alegra que me hayan visto. Nos vemos, cuídense. Buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Me salió la Argentina de adentro. Vieron la humildad primero de todos. Nos vemos. Gracias. Ya le iba a decir. Muchas gracias. Muy bueno. Hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias.